Y les damos la bienvenida a este espacio y les agradecemos de antemano por su apoyo generoso para la realización de este programa al doctor Jorge Vargas Murgado, bienvenido doctor, y también al doctor José Cruz Mederos, bienvenido también. Si les parece, iniciamos esta iniciativa, si no estoy mal informada, se presentó por Ricardo Monreal del Grupo de Morena en el Senado el 11 de noviembre de 2020. El proceso legislativo concluyó en abril y se publicó el 3 de junio, ¿verdad? Es correcto. El senador Monreal presentó esta iniciativa y en cuanto al proceso legislativo, interesante porque, bueno, fue aprobado vía fast track, ¿no? Al final del mes de abril y, bueno, tardó 2 meses en su publicación, de tal manera que lo tenemos vigente a partir del 3 de junio del 2021. El nombre de la ley, pues, es un tanto largo. ¿Me lo pueden repetir, por favor? Porque sí tiene, es una nueva ley, bastante largo el nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Es la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad. Así es. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál fue el contexto en el que se emite esta ley, doctor Vargas? Francamente, es un misterio. Porque los políticos en general y los que están en el candelero actual son particularmente enigmáticos. Uno podría pensar en una primera lectura del producto resultado de este proceso legislativo que se intenta o se intentaría evitar la publicidad indirecta. ¿A qué me refiero? Bueno, que una empresa, porque está planteado como de empresas, una empresa pague a una agencia para que haga publicidad en un determinado sentido o inclusive en contra de otra empresa. Sí, y como es la agencia la que aparece como contratante, pues queda en el misterio quién es la fuente original de esa inquina. Sin embargo, yo sospecho, ya los gobiernos me han echado a perder y me han hecho proclive a las dudas perversas. Entonces yo sospecho que podría haber aquí un intento de freno a la publicidad electoral por intentar que todos revelen quién está detrás de la publicación. Le da una participación que sería sustancial, pero escasísimamente legislada, a la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿no? Y simplemente dice que, bueno, pues ellos tramitarán los coscorrones para quien no cumpla. Pero me parece, pues, que es una expresión muy escueta acerca de la participación autoritaria y más bien intenta imponer reglas de transparencia. Bueno, usemos su vocablo, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el problema, si me permite la pregunta, de que conozcamos quién está detrás de los anuncios que se transmiten de cualquier tipo, ¿no? No, obviamente usted lo está mencionando dirigiendo a la parte electoral, pero ¿cuál sería en ese sentido el problema de que apareciera? ¿Habría algún problema en ese sentido de que apareciera quién realmente está anunciando? En principio no, en principio, es decir, en una visión idílica, si nos vamos a lo comercial, pues saber quién está detrás de la publicidad, pues sería un dato informativo interesante, como por ejemplo en el ámbito académico, particularmente en el campo de la medicina, quien publica en revistas serias tiene que manifestar si el estudio que está presentando lo pagó un laboratorio.
Eso, dicho así, es pertinente. Lo que a mí me incomoda es que esto pudiera ser un instrumento reactivo, una suerte de censura, ¿no? Una suerte de obstáculo para la libre expresión, ¿no? Y está tan escueto y tan poco claro que, bueno, puede uno pensar que por ahí pueda haber una serie de rendijas o grietas por donde dar paso a una supervisión, a una censura, decía yo, que se está dando en otros campos, ¿no? Gracias. Doctor Cruz, ¿cuáles son las razones que argumenta la iniciativa para... ¿Cuál es la necesidad que plantea la iniciativa en este sentido? Vemos que, bueno, que hay una aparente necesidad de transparencia, de saber quién es el anunciante detrás de cualquier tipo de anuncio publicitario, pero ¿hay algún otro tema que atienda la iniciativa en las razones que manifiesta para la necesidad de la creación de esta ley? En la iniciativa se da una serie de razones por las cuales se promueve esta ley. Hablan de una enfermedad que es la enfermedad francesa y se remiten a la historia para señalar qué pasó en aquel país y por qué en el mundo ha habido una ola de cambios respecto a la regulación de las agencias de publicidad. Se han identificado varias prácticas que han llevado a que las agencias de publicidad tengan o rompan a criterio de los estados un deber fiduciario. Es decir, prestan por un lado los servicios a los anunciantes para la contratación de espacios publicitarios y por otro lado a los dueños de los medios de comunicación les cobran otra cantidad de dinero, ya sea vía comisión o ya sea elevando el precio de los anuncios que compran en bloque o a través de sus centrales de compras. Esto sería un tipo de especulación de espacios publicitarios, lo cual en principio no parece traer un problema inicial, pero sin embargo, dado que tiene ingresos por ambos conceptos, ¿no? O por ambas partes, entonces parece ser que es un doble pago que implicaría una especie de fraude corporativo o empresarial de las agencias. Esa es una de las razones más importantes que provocaron que en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos y en otros países latinoamericanos comenzara una regulación al respecto. Finalmente se han identificado dos formas de solución. Uno, que es lo que estamos viendo con esta ley, y otro que es la autorregulación del mercado. Si las agencias o los medios se autorregularan no solo con códigos de ética, sino con estándares concretos de actuación, entonces podrían evitar estos tipos de fraude o rompimiento del deber fiduciario. Sin embargo, como países latinoamericanos parece que nos gusta más el lado difícil, ¿no? Entonces imponemos una serie de reglas que son las que hoy estamos viendo. Y por eso es que en la ley permea ya no la autorregulación, sino la sanción y la prohibición por parte de las agencias de publicidad para contratar espacios publicitarios. De tal manera que con lo que comentaba el doctor Jorge Vargas, pues se pretende que esta transparencia sea en el sentido de evitar ese doble pago al prohibir la contratación de espacio publicitario para la agencia, que el anunciante conozca el monto de la contraprestación que va a pagar por ver sus anuncios en radio, televisión, vallas, internet, etcétera, y que conozca el monto de la contraprestación por el servicio que la agencia le va a prestar. Entonces, son básicamente O sea, se refiere, perdón, a los dos costos, al precio que se paga al medio de comunicación y al precio que se paga a la agencia. ¿A eso se refiere, a esos dos costos?
Es correcto, debe de estar segregado. Entonces, se prohíbe compra de espacio publicitario, para ser claros, y se prohíbe prestar servicios simultáneamente al anunciante y al medio de comunicación. Así entonces, es. Se le cobra a uno o a otro. Incluso se hace la sugerencia de una división a nivel entidad, porque puede ser que un grupo de medios de comunicación tenga también su agencia y sus empresas que a la vez sean anunciantes. Entonces, no se puede prestar servicios simultáneos a las partes, por lo tanto, lo pueden hacer, pero a través de otra entidad del grupo empresarial. Ya. En este caso, se planteó la existencia, no sé si existía o no, de algún tipo de monopolio por parte de alguna agencia de publicidad que acaparara, digamos, los espacios para la presentación de anuncios. ¿Es parte de la problemática o no existe esto como tal? Dado que existía la posibilidad de las agencias de comprar espacios publicitarios sin tener todavía a los anunciantes, digamos, ya la necesidad de los anunciantes. ¿Había algún tipo de monopolio en este sentido por algunas agencias? ¿O si había posibilidad de que cualquier agencia pudiera hacer esta compra de espacios, eran suficientes, etcétera? Al menos en la exposición de motivos no hay antecedentes de que exista ese tipo de práctica. Sabemos que esta ley se canaliza o se supervisa o se reciben las denuncias a través de la Comisión Federal de Competencia Económica, precisamente para evitar prácticas monopólicas absolutas o relativas. Sabemos que la COFECE tiene abiertas algunas investigaciones para agencias de publicidad, pero todavía no hay ninguna resolución al respecto. E incluso la COFECE parece que da un paso lateral porque fue la que promovió una controversia constitucional contra esta ley, al igual que el Instituto, el IFT. El de Federal de Telecomunicaciones. De Telecomunicaciones, es correcto, porque el ámbito de regulación parece que se invaden las esferas de uno y otro, ¿no? En el sentido de que el IFT va a regular televisión y radiocomunicación, y la COFECE, pues al recibir las denuncias, tendría que iniciar una investigación de ese tipo. Entonces, ya veremos los resultados de la controversia constitucional. Por vía de mientras, a los particulares, que serían agencia, anunciante o medio, pues esa controversia no les ayuda en absolutamente nada porque no les otorgaron la suspensión y, por lo tanto, la ley tiene plena vigencia a partir del pasado 1 de septiembre. Perfecto. Precisamente esa era la otra pregunta, doctor Vargas. Esta ley se publica el 3 de junio, pero ¿qué plazos se establecieron de la misma? Si no recuerdo mal, fueron 90 días posteriores a la publicación, ¿no? Es muy interesante lo que nos dice el doctor Cruz. Yo quisiera un poco ahondar en lo que decía de la muy escasa presencia que tiene la COFECE, Comisión Federal de Competencia, en la ley. A mí me cuesta mucho trabajo embonar la posible sanción procedente de los supuestos previstos en esta ley con el esquema de supervisión y de sanción de la Comisión Federal de Competencia, ¿sí? Es decir, no tachándose estas actividades de monopólicas o de, en fin, en ninguno de los perfiles que ve la comisión, yo veo difícil que la tramite, inclusive, ¿no? Porque esta ley, que parece más bien la búsqueda de una, dar un flashazo, ¿no? Dar un trancazo publicitario, porque dice bla, 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 y al final, bueno, ya, y la COFECE pues lo tramitara. Entonces, eso está tremendamente oscuro. La ley dice, y aquí la tengo en mi pantalla, tiene por objeto promover, en atención a los objetivos establecidos en el artículo 28. Yo creo que observar el artículo 28, que es el que establece en México
la libre competencia económica, la libre concurrencia, el liberalismo, que no es efecto de la llamada época neoliberal, sino que está desde los tiempos de Juárez, actualmente tan amado del pues ya saben de quién, ¿no? Desde entonces México es un país liberal. Y bueno, yo no encuentro muy, que embone bien, ¿no?, esta limitación a la contratación con el contenido del artículo 28, que es de libre concurrencia. Por supuesto, están prohibidos los monopolios, los estancos, pero están prohibidos porque afectan la libre competencia. Yo no veo cómo estos supuestos previstos en la ley afecten la libre concurrencia. Y perdón si me extiendo un poco más. En derecho, en el derecho aplicable a la profesión jurídica, no solo está prohibido, sino que está penado que un abogado cobre de los dos lados. Eso se llama prevaricato, ¿no? Entonces, que haya un juicio, que haya una negociación contractual y que el abogado subrepticiamente esté asesorando a los dos lados, obviamente cobrando de los dos lados, pues es algo penado. Lo mismo sucede con los jueces, etcétera, ¿no? Pero en el mercado la cosa es diferente. En el mercado, pues la gente paga por lo que quiere recibir, ¿no? Entonces, una inmobiliaria, por ejemplo, para irnos a otro campo, pues le puede cobrar a quien la contrata para vender el terreno, y en una de esas al comprador del terreno le carga una finder's fee, ¿no? Y le dice, oye, pues yo te lo conseguí, y a lo mejor los dos lados le pagan. Sí, sí se ve feo, se platica feo, pero pues finalmente esa es la libertad contractual, ¿no? Es el libre mercado. Entonces, pretender regular solo a las agencias de publicidad y no a todo el mercado, pues a mí me sigue ubicando en esta suspicacia general, ¿no? ¿Qué hay tras de esto, no? No alcanzo a entender cuál es el interés en esta materia, cuando que hay un montón de materias en las que se cobra de los dos lados, ¿no? Claro, en ocasiones va en contra de la ley o en contra de las políticas de tal o cual empresa, pero ahí yo diría la mayoría no tienen esas limitaciones y bueno, pues bendito capitalismo, pues cada quien tiene sus ingresos de la manera en que el mercado se lo permite, ¿no? Ahora, mencionaban ustedes que se interpusieron acciones de inconstitucionalidad, doctor Vargas, se interpusieron acciones de inconstitucionalidad por parte de COFESE, IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, en este sentido, contra esta ley. Efectivamente, es curioso que la autoridad que estaría a cargo de supervisar y de tramitar las infracciones no está de acuerdo con la ley. Esto es algo peculiarísimo, ¿no? Uno pensaría que con mínima técnica legislativa, pues el proceso legislativo buscara quienes tramitan el proceso legislativo buscaran el contacto con las partes involucradas y desde luego con la autoridad competente y no lo hicieron, ¿no? O no lo hicieron cabalmente o no les hicieron caso. El hecho es de que, como vemos, la autoridad de operante pues no está de acuerdo. Y es que esto, vaya, tiene problemas, ¿no? Tiene problemas. La legislación en México no suele tener una gran técnica lingüística, lo cual es un defecto mayor. Yo quisiera poner en la mesa esto, ¿no? El Código de Comercio contiene
la institución contractual de la, del comisionista, la comisión mercantil. Y en la comisión mercantil, el comisionista puede actuar a nombre propio o puede actuar a nombre del comitente. Y la, es una estructura contractual que existe desde la época de Don Porfirio y que es perfectamente armoniosa con el mercado. ¿Sí? Entonces, a veces se puede, según quieran las partes, actuar transparentemente, y no me refiero a algo positivo o negativo, simplemente haciendo saber a nombre de quien actúa, o se puede actuar a nombre propio cuando él tiene una relación distinta, ¿no? Entonces, esto me hace pensar, bueno, ¿qué sucedería si una agencia publicitaria, en lugar de entablar un contrato, como le llama la ley, un contrato de difusión publicitaria, le pone contrato de comisión mercantil y en el clausulado pone algo muy parecido a la difusión publicitaria? ¿Qué va a suceder? ¿No? ¿Quién lo va a supervisar? Por otro lado, el gravísimo riesgo de poner por todos lados requisitos que parecerían fiscales, y entonces esto le va a dar pie a los señores del SAT a obstaculizar, por ejemplo, la deducibilidad, ¿no? Ustedes saben que el SAT es una horrible suegra que no está de acuerdo con nada nunca, y pues eso va a ser otro motivo seguramente de pleito, ¿no? Si empiezan a rechazar pagos porque en la factura no decía tal y cual cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues son deficiencias muy serias, muy graves. Perfecto. ¿Qué opina usted, doctor Cruz, sobre el tema que plantea el doctor Vargas? Sí, bueno, efectivamente, yo creo que aquí, entre líneas, está escrita parte de esta ley por el SAT. Hemos visto temas del 69B, ¿no?, de simulación de operaciones, y parece ser que el tema de intangibles ha transitado también por temas publicitarios, como uno de los conceptos que gustan a ese tipo de empresas cuando emiten un comprobante fiscal. Y lo digo de esa manera porque en la exposición de motivos se señala que ha sido una de las prácticas comunes, ¿no?, para simular operaciones. Con lo que comentábamos hace un momento, que no solamente la factura directa entre anunciante y medio de comunicación, sino además el complemento del medio de comunicación, van a quedar los antecedentes o elementos respecto a que efectivamente hubo una campaña publicitaria. Entonces, ahí, vaya, si queremos una lección de materialidad, pues basta ver esta disposición donde señala uno a uno los indicadores que se van a evaluar para revisar que efectivamente así haya sido, ¿no? Por lo tanto, si nosotros celebramos un contrato de comisión mercantil, en vez de un contrato de publicidad, llamémoslo así en términos simples, pues tal vez carezca de esa materialidad que se espera en el caso de una revisión fiscal, y en consecuencia esa suegra incómoda, doctor Vargas, seguramente no le va a gustar y nos va a determinar un crédito fiscal por esos conceptos, ¿no? Pero aquí aprovecho también para comentar que respecto a este tema del Código de Comercio, en tratándose de la Comisión Mercantil, es un mandato. Es un mandato, digo, el mandato es un contrato típico regulado en materia civil. Esta ley señala que para que la agencia contrate espacios publicitarios no requiere de un poder en escritura pública. Y efectivamente no es requerido. Sin embargo, sabemos que los criterios de la Corte han sido en el sentido de señalar que requerimos para efectos fiscales en los contratos la fecha cierta. Entonces, regresamos al cuestionamiento de, si bien es cierto, el mandato no, pero el contenido del servicio sí. En fin, para la materialidad.
Exacto, es un tema que tendremos que seguir abundando. Yo, aquí habrá una suma de elementos adicionales que crearán convicción en un auditor fiscal o en un magistrado o en un ministro respecto a que el servicio fue efectivamente prestado cuando existen esta serie de elementos que vinculan a todas las partes en la efectiva prestación del servicio. De tal manera que no creo que sea necesario el llevar ante notario público el otorgamiento del contrato de mandato que se reputará comisión mercantil, ¿no? Pero bueno, lo dejo en la mesa porque seguramente hay personas que por los montos de publicidad que contratan, pues sí será un elemento que tengan en consideración al momento de celebrar esos contratos. Ahora, ¿creen ustedes que esta, con la idea de evitar este doble cobro por parte de las agencias de publicidad, ¿creen que esto baje los costos del sector? Que de alguna manera los anunciantes, que a final de cuentas pues son los que nos hacen llegar sus productos de cualquier tipo, artículos de limpieza, de lo que ustedes quieran, ¿no? Alimentos, etcétera. ¿Creen que de alguna manera los precios se puedan ver beneficiados por esta prohibición de disminución de costos, donde había a lo mejor un doble pago entre agencia de publicidad, por parte de las agencias de publicidad había un doble cobro, que a lo mejor eso encarecía de alguna manera el costo de los productos y que de alguna forma esto pudiera impactar en los costos ya al público en general de los servicios que ofrecen los anunciantes, bienes y servicios que ofrecen los anunciantes? ¿O no creen que tenga ningún efecto? Bueno, yo no creo que haya un efecto porque finalmente las tarifas pues se van a regular comercialmente, ¿no? Y a mí me parece obvio que el mercado hallará cómo reponer el esquema, cómo reponer la estructura. Y esto de esta disposición que tiene la ley un tanto Walt Disney, ¿no? Y si te hacen un descuento, se lo tienes que transmitir a tu cliente. Y digo Walt Disney porque es una infantilada, ¿no? Es decir, con que cada quien facture de manera pertinente los conceptos, pues yo no creo que bajen los precios de ninguna manera. Y sí, como bien dice el doctor Cruz, se nota la mano del SAT, ¿no? Es como el outsourcing. Ahí más bien lo que buscan es que el SAT niegue la deducibilidad de todo, ¿no? Porque hay tantos requisitos que llenar que seguramente vamos a fallar en algo. Y si me dan un minuto, les platico un caso. No digo nombres por sigilo profesional, pero una marca, la marca de un producto que estoy ciertísimo ustedes, los escuchas y yo hemos consumido, pues fue una marca que en su momento la autoridad marcaria no quería registrar porque había un conflicto político con un sujeto muy relevante, ¿no? Por lo que decía la marca. Y no. Y entonces surge por ahí una persona que dice, ay, yo conozco a esa persona y si y bien explicado lo arreglo, ¿no? Bueno, pues esta persona que conocía al político involucrado, lo fue a ver, lo convenció, parece que lo convenció con razonamientos, ¿no? Le dijo que no solo no le iba a perjudicar políticamente, sino que hasta le podría beneficiar, en fin. Arregló ese tema y entonces los dueños de la marca le dijeron a esta persona, mientras vivas te vamos a dar un X por ciento o un X al millar de lo que vendamos en agradecimiento. Bueno, ese contrato, ¿qué fue? ¿Qué es? ¿Cómo se va a dilucidar? Es decir, estas cosas suceden en el mercado, porque el mercado no es plano, ¿sí? No es una línea, sino que el mercado tiene muchos recovecos, muchas conejeras, ¿no? Y parece hasta
rudimentaria la ley, ¿no? Escrita por personas pues que no están en el medio, ¿no? Perfecto. Pues vamos a hacer otra pausa. Continuamos después de la misma. Continúen con nosotros. Una pregunta. Esta ley, bueno, se va a aplicar en territorio nacional. Sin embargo, bueno, hoy por hoy ya los medios de comunicación entre los que se difunden cuestiones publicitarias ya no son nada más los medios tradicionales, las televisoras, las estaciones de radio, etcétera. Ya los medios de difusión de la publicidad pues se han diversificado y particularmente tenemos el tema del internet. Hoy por hoy pues en muchos de los programas que en las plataformas de películas, hay plataformas de películas gratuitas donde hay comerciales todo el tiempo, hay el mismo YouTube donde a veces descargamos contenido de todo tipo, pues tenemos también tenemos difusión publicitaria en ese caso, y a veces no sabemos incluso si los programas, el contenido puede a lo mejor estar dirigido en favor de cierta empresa o cierto grupo sin saber si es realmente publicidad o es un programa de contenido como tal, auténtico, ¿no? Pero bueno, independientemente de este último punto, lo cierto es que muchas de estas plataformas, pues son plataformas que virtualmente no están, o físicamente más bien a lo mejor no están establecidas en México, que estaríamos hablando de los medios de medio anunciante, ¿no? El medio a través del cual se presenta el anuncio. La agencia a lo mejor sí está en México, el anunciante a lo mejor sí está en México, o a lo mejor no, pero a lo mejor el medio tampoco, puede ser que sea un medio internacional. En este sentido, ¿cómo se va a aplicar la ley a todos estos casos? Cuando realmente los medios de comunicación no están claramente establecidos en México, físicamente establecidos en México. Ahí tenemos a Facebook Irlanda, ¿no? Ajá, por ejemplo. Entonces, fíjate que es muy interesante porque, como dices, la ley aplica en todo el territorio nacional. Entonces, siempre lo primero que ponemos enfrente de ello es que las leyes mexicanas serán federales, pero no son extraterritoriales, por lo tanto no van a aplicar en Irlanda, ¿verdad? Sin embargo, hay actores en los medios publicitarios que tienen cierta injerencia o presencia en el país, y para ello se previó en la ley, en su artículo 13, lo voy a leer textual, dice: las disposiciones establecidas en la presente ley son aplicables con independencia del lugar de establecimiento de la agencia, si el anunciante tiene residencia en México y el anuncio es difundido en el territorio nacional. Luego entonces tenemos aquí la condición del anunciante y su residencia en México y la difusión en México. Por lo tanto, la agencia, independientemente de su residencia, tendrá que cumplir con lo que establece esta ley bajo pena de las sanciones que se le impone. Y aquí, perdón, ahí quizá omitieron al medio, ¿no?, de comunicación, porque estamos hablando de tres actores: el anunciante, la agencia y el medio de comunicación. Está hablando de la residencia del anunciante, de la difusión en territorio nacional. Se menciona que en el caso de la agencia puede o no existir residencia, mientras haya difusión, se le va a aplicar la ley, en este caso, se va a aplicar la ley, pero queda fuera el otro gran actor, de los tres que se mencionaban en el artículo 2, si no mal recuerdo, que están contenidos en la lista del artículo 3, que es el medio de comunicación, ¿no? Sí, es correcto. En esta disposición, la condición de aplicación de la ley es anunciante y que el anuncio se difunda en territorio nacional sin hacer referencia al medio de comunicación y su residencia, ¿verdad? Así es. Y aquí el tema es quién deberá de cumplir con las obligaciones. Y fíjense que al respecto, ustedes saben que toda ley, para que sea perfecta, trae una sanción, ¿verdad? Y hay diversas sanciones, entre ellas hay alguna para el anunciante. De las pocas, para el anunciante es: celebra contrato por escrito.
con tu agencia. Luego, entonces, si tú vas a contratar a Facebook Irlanda o a Google o algún otro medio por internet, ¿que ya no entonces habría una agencia propiamente de por medio? Podría haberlo. Podría no haberlo, digamos, podría ser directamente con el medio, ¿no? Lo que pasa es que es un servicio muy especializado. Ah, ya, ajá. Es complicado que un anunciante tenga la especialidad para contratar a medios programáticos. Entonces, esto que llaman publicidad digital programática abre la caja de Pandora, porque tú puedes iniciar una campaña publicitaria con 100 medios de comunicación distintos, ¿no? Desde un influencer, radio, televisión y N cantidad de sitios de internet donde van a alojar un banner o un anuncio del anunciante. Entonces, ¿quién va a manejar eso? Pues la agencia, que es la especializada, es la experta en administración de este tipo de campañas publicitarias. Luego, entonces, el anunciante se va a referir con la agencia para la contratación, la va a instruir y le va a dar los recursos. Entonces, si bien es cierto, este artículo 13 no menciona el medio de comunicación, es cierto que en el momento en que el anunciante tenga residencia en México, va a quedar vinculado con la ley y a través del contrato deberá de cuidar que cumpla con los elementos que ella dispone. Entre ellos, obtener la información a que se haga referencia el artículo 7 de la ley, que dicho sea de paso, se ha tachado de violatorio de la ley para la protección a la propiedad industrial y a convenios de confidencialidad entre agencia y anunciante. ¿Qué información solicita este artículo 7? Bueno, todos los KPIs o los indicadores que comúnmente, o sea, el número de clics, la visibilidad, accesos a los anuncios. Pero hay otro muy interesante porque nos habla de instrumentos tecnológicos propios y servicios de terceros utilizados en la prestación de servicio. Entonces, si algo tiene valor es el conocimiento. Si algo entonces tiene valor para una agencia, es cómo forma ese conocimiento para cumplir con la prestación del servicio contratado. Pero revelar los instrumentos tecnológicos que utilizó para prestar el servicio parece ser un exceso en esta ley y que lo hace revelar en parte el secreto industrial que puede mantener a un prestador de servicio a la vanguardia frente a muchos otros. Incluso, ¿A quién le entregaría esta información? Esa es muy buena pregunta. Muy es buena al medio, pregunta. ¿No? ¿O qué es lo que dice el artículo 7? Este artículo 7 es un poco confuso. Nos habla que la agencia que contrata por cuenta y orden de un anunciante deberá entregarle al medio vendedor del espacio publicitario los datos de identidad de su cliente, del anunciante. Y durante el mes siguiente a la difusión, la información que acabo de mencionar de indicadores. Si tú haces una lectura de ese párrafo, pues no es clara respecto a si le entrego la identidad de mi cliente al medio y a mi cliente los indicadores que señalan este artículo, o todo se lo entrego al medio. Aparentemente, como está redactado, es al medio, ¿no? Pues sí, pero imagínate. Qué raro, ¿no? ¿Cómo para qué al medio? ¿A quién le interesaría? Es una falta de entendimiento de la forma en que opera este ecosistema. Porque si, como mencioné ahorita, para una campaña vas a tener a muchos medios involucrados, ¿qué parte de la información de cada una de estas fracciones le vas a dar a ellos que no afecte el interés de tu cliente, el tuyo propio, ¿no? Y que no sea violatorio de convenios de confidencialidad o de secretos industriales. Por eso es que muchos actores o de este ecosistema lo que están buscando es promover un juicio de amparo contra la aplicación de esta ley, y estamos pues a días de que venza la oportunidad del amparo, ¿no? Si ¿cuándo vencería? ¿Cuándo entró en vigor y cuándo vencería? Bueno, vencería. ¿Entró en vigor el 3 o el 4 de septiembre? El 3. El 3. Ajá, según nuestras cuentas vencería el 13 de octubre. El tiempo para el amparo. La oportunidad del amparo.
Perfecto. Bueno, ya en este contexto de la información, de todas las obligaciones nuevas que hemos estado señalando en el contexto de esta ley, ¿cuáles serían las sanciones aplicables en caso de incumplimiento? Antes de hablar de las sanciones, y bueno, obviamente quién las va a aplicar y demás, le pediría si tiene alguna opinión respecto a los temas que se comentaron en los cortes anteriores, que haya quedado algo pendiente que quisiera usted expresar. Sí, cómo no, algunas cosas. Ya comentaba el doctor Cruz acerca de los contratos de fecha cierta. ¿Qué es un contrato de fecha cierta? Bueno, no está eso regulado en la ley de ninguna manera. Es una invención de la Corte, de hecho es una monstruosidad de la Corte. Porque, ¿qué es lo que dice esta jurisprudencia? Que todos los mexicanos y los extranjeros de paso somos unos defraudadores, falseadores, timadores, y entonces los contratos que firmamos no tienen fecha porque somos mentirosos, ¿no? Y que solo tienen fecha si han pasado por la vista de una autoridad, si han pasado por un fedatario, o si algún firmante se murió, y entonces, bueno, pues tiene, ¿cuál es la fecha? 5 minutos antes de que partiera con el señor el muerto, ¿no? Y lo cual, insisto, es una monstruosidad, porque se rompe la idea que prevalece en toda la legislación de obligaciones y de contratos, de que lo que rige es la buena fe, ¿sí? Entonces la Corte asume que somos malfidentes, y esto es un grave problema, porque aquí habla de contratos. El señor Monreal ya en su informe dijo que había regulado a la publicidad y había salvado al país de la catástrofe, pero lo cierto es que estos contratos son de fecha incierta. Y entonces para el SAT no vale su fecha, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos que ir con un fedatario? Es un muy, muy severo problema, ¿no? Ahora, si le parece que comente acerca de las sanciones, bueno, son sanciones severas, oscuras, porque refieren... Están en el artículo 10 de esta muy, muy breve ley, ¿no? Y la primera fracción dice multa hasta por el equivalente de 2% de sus ingresos a 2% de sus ingresos, no 2% del negocio que estuvo involucrado ni nada, sino de todos los ingresos, ¿no? Es decir, si un día le caen a Bancomer, por decir una institución de crédito gigantesca, pues que le van a querer cobrar el 2% de todos los ingresos. De sus ingresos, y fíjense que dice ingresos, no dice utilidades, ¿no? Entonces, pues esto es una barbaridad, esto es absolutamente inaceptable, ¿no? ¿Y estas multas entonces las va a aplicar COFECE? Pues sí, le avienta la pelota a COFECE, ¿no? Y dice, bueno, pues también para ser textual, las denuncias derivadas, denuncias, es decir, alguien tiene que denunciar, si nadie denuncia, pues esto estará dormido, derivadas de las disposiciones de la presente ley, se sustanciarán y procesarán por la Comisión Federal de Competencia Económica de conformidad con los procedimientos previstos en la Ley Federal de Competencia Económica, que ya decía yo, no tienen una relación visible, razonablemente visible, con estos temas, ¿no? Sí, y además, como bueno, independientemente de que ellos impongan la multa, ¿cómo van a percibir el incumplimiento, ¿no? ¿En qué momento lo van a vigilar, como si realmente tiene atribuciones para vigilar esto, la COFECE en un momento determinado? No hay vigilante, no hay supervisión. ¿Se le dio alguna facultad adicional? Este no. No hay. El SAT, que se autogenera, ¿no? Pues va probablemente a decir, no te acepto esta factura porque le faltó
no sé, el número de la calle de tu cliente, en fin, pero no va a ser una supervisión de la ley, sino una supervisión del comprobante fiscal, sí, del comprobante fiscal. Bueno, pero aquí permítame adivinar, pero bueno, con la clave producto o servicio, la verdad es que en el comprobante fiscal digital lo cierto es que el SAT puede obtener la información que quiere en cualquier momento, ¿no? Porque de alguna manera puede segregar cualquier tipo de operación económica entre los contratantes, pues simple y sencillamente identificándola con la clave producto o servicio, y ahí puede saber quiénes celebraron contratos o u operaciones de publicidad con agencias o medios, ¿no? En teoría. Vaya, exactamente. Y entonces, ¿para qué quiere más? Sí, ya con eso tendrían... ¿No? Bueno, sabrían quién celebró estas operaciones, pero quién va a vigilar, y ese sería el tema, quién va a vigilar que independientemente de que haya existido esta operación, quién va a vigilar que se haya pegado a esta ley, ¿no? Así es, así es. Y además, poner la formalidad del contrato, vuelvo con ello, ¿no? Pues va en contra de la libertad contractual. Sí, hay escasísimos supuestos en que hay que ir con un notario o que hay que, en fin, ¿no? Que están previstos en las leyes, ¿no? Ajá. Pero son muy pocas. Así, ajá. Y acá no tiene sentido. Si verbalmente acordamos un tema publicitario, hombre. Así es. Maestro Cruz, doctor Cruz, ¿algo más que quiera agregar en este tema de las sanciones? Sí. Infracciones y sanciones, ajá. Me sumo a la opinión del doctor Vargas respecto a la indefinición de la base sobre la cual se determine el monto de la multa. Es decir, si pensamos como contadores en términos de ingresos, pues sí, amplificamos demasiado esta base, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, si lo restringimos al ingreso por el tema del contrato, pues será donde tenga atribuciones la COFESE, porque la denuncia que va a atender será por una cuestión particular, no general del medio o de la agencia o del anunciante. Entonces, ahí incluso sería un tema de controversia en tribunales si llegara una imposición de multa, porque no es clara la ley en ese sentido. ¿Esta multa puede ser para anunciante, para agencia y para el medio, o es alguno nada más de estos tres actores a los que van dirigidas las sanciones? Es para los tres. O sea, hay distintas sanciones para cada uno de ellos. Infracciones y sanciones, ¿no? Sí, bueno, infracciones por el incumplimiento a cualquier artículo de esta ley, y estamos hablando que aquí están las sanciones, que pueden ir del 2 y hasta el 8%. Entonces, tenemos 2, 4% y en caso de reincidencia, el 8. Doble, o sea, 4 u 8%. Entonces puede ser una calamidad para una compañía si la COFESE pretende cobrar el 8% en caso de reincidencia sobre el monto de los ingresos de alguno de estos actores, ¿no? De ahí que sería una multa desproporcionada, además de que por la falta de claridad de la ley, pues no tendríamos una cuestión debidamente motivada y fundada de la COFESE para imponerla. Ahora, quiero aclarar que la COFESE ya emitió las reglas. El 3 de septiembre emitió sus reglas de emergencia para la aplicación de esta ley ante la incertidumbre que tendría respecto al resultado de la controversia constitucional que promovió. Ahora, ¿cómo va a ser la vigilancia? No establece la ley qué autoridad vigilará el cumplimiento de estas normas, pero tenemos una tendencia en últimos años en nuestro país a que la fiscalización de las leyes, sean de este tipo o sean fiscales, se da de manera horizontal. Entonces, yo voy a obligar a las partes entre sí al cumplimiento de la ley, y si alguna de ellas considera que la otra no está cumpliendo con la ley y puede recibir una afectación derivado de ese incumplimiento, entonces podrá acudir a la COFESE a denunciar al incumplido para que se le apliquen las sanciones correspondientes y no tenga un efecto en el futuro por algún tipo de responsabilidad solidaria respecto al cumplimiento de esto, o alguna derivación con los temas fiscales que hemos venido comentando, ¿no?
Eso mismo estamos viendo en varias disposiciones fiscales donde o laborales como el outsourcing. Entonces todo va de manera horizontal y parece ser que el Estado asume la posición de vigílense entre ustedes, porque cuando yo llegue, si alguien incumplió, me los llevo a todos. Me los llevo a todos, sí. Entonces, por favor, pídanle el contrato y pídanle su ICSOE y todo lo que corresponda de pago de impuestos, etcétera, para que satisfaga ciertos requisitos que te estoy imponiendo en este momento, ¿no? Pues bueno, no sé si quieran dar algún comentario final, doctor Vargas, ya para concluir con este tema. Muchas gracias. Como toda ley nueva, aún las bien hechas, que esta no lo es, tienen un periodo de prueba, ¿no? Como escribió hace más de 100 años Woodrow Wilson, es más fácil escribirlas que aplicarlas. Entonces, vamos a ver la práctica en dónde ubica la auténtica aplicación de esta ley, ¿no? En una de esas todos nos sacamos la lotería y queda en el olvido, ¿no? No lo sé, porque simplemente un último comentario. Si alguien de esos empresarios malosos, ¿no?, para no pagar su factura, va y denuncia en la COFECE que no le dieron la información, pues se oirá muy monopólico, pero va a sacar billete para que nadie le quiera prestar servicios, ¿no? Entonces, no vamos a ver cuál es la aplicación de este texto, y vamos a ver qué dice la Suprema Corte, que últimamente no dice cosas muy, muy atractivas. Por cierto, yo revisando lo que existía sobre el tema, ya me encontré una iniciativa de reforma recientemente presentada a esta ley de otra fracción parlamentaria. Entonces, digo, ya sí, es una ley que, pues de alguna manera, seguramente se va a mover pronto, ya sea por las reacciones de las personas a las que va dirigida y pues del Congreso mismo, ¿no? De los actores en el Congreso. Pues muchas gracias, doctor Vargas, por su apoyo. Le agradecemos nuevamente por estar aquí con nosotros, aunque sea de manera virtual. Y doctor Cruz, ¿algún último comentario? Bien, solamente apuntar que sería muy interesante que nuestros legisladores tomaran nota de la reacción que están teniendo el ecosistema, porque se crean leyes donde no se escucha a las personas a las cuales se les dirige una ley. Entonces resulta en una problemática muy grave para la operación de los negocios. Puede tener muy buena intención la ley, sin duda nos sumaríamos al combate a una corrupción empresarial y a cuestiones de transparencia, aspiraríamos a que en un futuro esto disminuyera los costos de publicidad de los anunciantes, pero la forma en que se procesa la ley no es la adecuada, hablando de un parlamentarismo moderno. Entonces, solamente dejar ese apunte para que nuestros legisladores, ojalá y en esas tardes de bohemia, pues tomen nota, ¿verdad? Pues muchas gracias, les agradecemos nuevamente en nombre de nuestra facultad y les recordamos que este programa lo puede ver a través de la página de la Facultad de Contaduría y Administración en la dirección de videos. La próxima semana vamos a tratar el tema de pensiones. Recuerden, la FCA unida, trabajando a distancia.